Hoy, hoy, hoy sale el, la, la cifra oficial de homicidios del 2023, ya la cifra final y es muy importante de revisarlo porque esta es el argumento principal del de PRIAN y de Xochitl en contra del gobierno de la 4T, no? En la cifra final es esta, 29.675 homicidios en el 2023, ahora son dos cosas que hay que destacar. Primero, la tendencia. Que bien dice aquí en, en esta infografía, ha caído 20% desde que llegó el presidente en el 2019, que fue su primer año completo, con 36.600 homicidios. Ahora son 29.675 homicidios. O sea, estamos hablando de eso, una muy importante caída. Y la otra cifra es que ya se compara al penúltimo sexenio de Peña Nieto y es menor al 2017 en 2017 hubieron, hubieron 32 mil homicidios en 2023 29 mil o sea que ya López Obrador logró ya pasar a esta parte no intentar vamos a ver no que... pero además incluso Nacho ya se va acercando a la cifra más alta de Felipe Calderón o sea, Felipe Calderón tiene su año más alto 27 mil 27, y ahí está. el presidente ya está en 29 mil. O sea, si sigue la tendencia, en 2024 se tendrá todavía más baja que la cifra del propio Felipe Calderón. O sea, ya habremos regresado en el tiempo. ¿Qué año es el de Calderón? ¿2000 qué? En pues la el cifra más alta, 2011. 2011, ¿no? 2011. O sea, estaríamos regresando ya casi 14 años, 13 años. Ajá, en, el, en el tiempo, en el pasado. O sea, eso es lo que habríamos recuperado en seis años. Y eso es muy importante señalarlo porque en, ahorita en la campaña de Sochil están centrados al mil por ciento en el tema de seguridad. No pueden hablar de la economía, pues cómo está el superpeso, crecimiento económico, hay un montón de empleo, inversión extranjera directa, nearsharing, reservas, en fin, ¿no? En cualquier indicador económico. Todos son muy buenos. Entonces se centran mucho en el tema de inseguridad. Y con esta cifra, pues la verdad es que se viene abajo. Digo, van a seguir insistiendo. Pero hay que tener claro que lo que dice Xochitl, pues es muy. ¿Cómo Es muchas falacias. Por ejemplo, el día de hoy estuvo en Tabasco Xochitl. Y bueno, fue entrevistado en un programa importante aquí en Tabasco local, que se llama Telereportaje, que supuestamente hacen muchas. Preguntas duras, pero en esta ocasión tra trataron como un flan a Xochitl y dieron toda la cancha para decir eso que vamos a escuchar. Vamos a escucharla. México es un narcoestado, a como han denunciado algunos Xochitl Hay zonas donde el narco gobierna y eso es realidad. Así de plano. Así, así de plano. ¿Tú has visitado el país? ¿Qué haces cuando llegas a esa zona? ¿Tienes oh, que bueno. pedir permiso o simplemente no entras? A ver, yo noto con la seguridad cómo se refuerza conmigo. El día que fui a Colima, pues vi tres convoys de la Guardia Nacional. ¿Colima es un narcoestado? Pues está durísimo. Es el nivel de homicidios. Y hablé con los agricultores y el cobro de piso está cabrón. El cobro de piso, es más, ya uno decía, ya no sé si producir. Ya me quiero ir de aquí de Colima porque ya no se puede. Hablé con los aguacateros de Uruapan. Están bajo el asedio del narcotráfico. Tienen que pagar un peso y ahora hasta tres, cuatro pesos por caja de aguacate. Entonces, para ellos es, es, es difícil. Y vas a otras regiones. Eh, y pasa pues, lo mismo. Pasa lo mismo. Cobro de piso. Sí, cobro. puedes entrar, pero no lo controla el gobierno. No controla el gobierno. No, no. ¿Qué sientes cuando estás ahí? Que sabes además que no está el gobierno controlando, sino que son otras fuerzas. Siento tristeza porque además eh, la gente te lo dice. La gente te dice, me quiero ir de aquí. Estas son las la entrevista dura, eh. Este cuate es, pues dice, y es aquí en Tabasco, no es que este es un entrevistador muy cabrón. No, sí, ya lo vimos, ¿no? Muy cañón. Es por cierto, en este programa fue donde salió la famosa entrevista en contra de Claudio Schenbaun y que se realizó, ¿no? Cuando hizo Claudio Schenbaun. Es que pues estás muy violento y ves que le dijeron no sé tanta cosa. Ajá, sí, sí, es el mismo programa. Ajá. Esas entrevistas sí fueron muy mala leche. Bueno, ahorita con Flochil vimos que pues fue un flan. Pero aún así ahí está, ¿no? El discurso este que dice. Pero ahora quiero preguntarle a Sochil en un debate. Bueno, ¿qué onda? Ahí están las cifras, ¿no? O sea, los datos, duros. Porque ella podrá decir lo que sea, el entrevistador también, Emanuel Sevilla, dice: ¿Cómo ves? Hay un narcoestado. Pero ¿ves dónde? Ahí están las cifras, ¿no? Además, este, un poco como Tatiana Clotet, ¿te acuerdas ayer? Uh -huh. Que también estaba así, pues yo no sé. Si el ejército... Uy, ahí están las cifras, ¿no? Pero bueno, de todos modos, le repito, ahí están las cifras. Que son muy buenas en una tendencia que ya empieza ahora sí. No solo a revertirse, sino ahora sí tener resultados reales en el combate a la inseguridad. Que efectivamente ha sido lo más difícil para López Obrador. Pero no por ello, signifique que no se esté avanzando. Sí, hay zonas... Hay zonas que han sido muy complicadas eh, y sobre todo porque tiene mucho que ver también con el trabajo de los gobernadores. Empezando por los gobernadores de oposición, que muchos de ellos, la gran mayoría cuando inicia el gobierno, la estrategia del presidente López Obrador en 2019, no quisieron contribuir. Vaya, ni siquiera se querían reunir en las mesas de seguridad. No quisieron trabajar de manera conjunta con el gobierno federal. Y ellos, pues no querían ceder el control, porque para ellos era ceder el poder político, ¿no? Permitir que entrara la Guardia Nacional, permitir que entrara la Sedena, y no querían, la verdad es que no. Y esto hasta la fecha se sigue viendo en algunos estados, como el estado de Guanajuato, que finalmente no quieren no quieren trabajar de manera coordinada con las fuerzas federales y obviamente esto complica, dificulta también el trabajo del gobierno federal y por ejemplo Xochitl Galvez pues no se refirió pues a un estado en la particular, pero si se le hubiera preguntado, "Oye, ¿y en Guanajuato hay territorios en donde gobierna o no gobierna Diego Sinué? Y en Chihuahua hay territorios donde gobierna o donde no gobierna Maru Campos?" porque sí hay algunos de ellos muy complicados, ahí te acuerdas por ejemplo en Chihuahua todo este asunto de los de, de los jesuitas, ¿no? esta zona que efectivamente estaba controlada por estos grupos, porque Maru Campos no movía un solo dedo. Y hasta que se da toda esta situación, llega el gobierno federal y toma control de la zona, porque Maru Campos no quería meterse, no quería hacer absolutamente nada. O sea, no se le puede nada más cargar todo esto al gobierno. Los gobernadores tienen muchísimo que ver. Y de esto no habla Xochel Galvez, de esto tampoco habla el entrevistador, por cierto, que luego acá lo tienen en muy buena estima, no lo duden. Al rato va a estar en primera fila ahí en la cuarta transformación. Pero bueno, en fin, decisión de ellos. Pero. Eh, son, son estas manipulaciones, ¿no? Eh, es una realidad. No vamos a decir que ya se resolvió el tema de la seguridad de México. No, no se ha resuelto. El presidente también ha reconocido que no se ha alcanzado el resultado que a él le gustaría entregar. No lo va a alcanzar. Él quería reducir cuando menos todo esto a la mitad al final de su gobierno, desafortunadamente no lo va a alcanzar, pero nos va a dejar en la dirección correcta. Y en el colmo del cinismo tenemos una oposición que en lugar de ayudar, le mete el pie a la Guardia Nacional, le mete el pie a la estrategia de seguridad. Y, eh, y pues te digo, afortunadamente el efecto es menor porque ya hay menos gobernadores de oposición. O sea, el sabotaje a la estrategia de seguridad es menor. Ya hay gobernadores, más gobernadores de Morena que deciden trabajar con la Guardia Nacional y con la Sedena. Eso ha ayudado mucho, pero pues todavía falta por hacer. ¿eh? Y sobre todo hay un área muy conflictiva que es Durango, que es toda esta parte de Guanajuato, ¿no? que afecta a Zacatecas, toda esta zona también del centro, también se diga Jalisco. Esto es gobernado por la oposición. O sea, es que todavía tenemos ese cáncer que es el PRI y el PAN. Bueno, este, también aquí en Tabasco eh, se viralizó una, una foto de Xochitl en un avión privado. Veanlo. Este es en Campeche, porque Xochitl ayer estaba en Campeche y tomó este avión, ahí está Xochitl, ¿no? subiéndose a las siete y media de la mañana, en lo que comentan, al avión privado. ...para trasladarla aquí a Tabasco... ...Tabasco de... ...Campeche de Tabasco está como a unos... ...500 kilómetros más o menos... ...5 horas en carretera sí, más o menos... ...entre 4 y 5 horas en carreteras... ...pero bueno, Sochil, ...no le gustan las carreteras, tampoco le gusta madrigar ...y entonces toma un avión privado... ...estamos realmente cerca... ...o sea, 4 horas y media... ...incluso Mauricio, 4 horas y media... ...si le metes un poquito... ...ojalá podrías... hubiera agarrado la carretera... Para que viera cómo está la carretera. O sea, aquí no son las carreteras como en el centro y el norte del país. ¿no? no, tenemos carreteras con dos carriles de ida, dos carriles de venida o hasta tres carriles. No tenemos carreteras con pasos a desniveles. Muy poquitas hay. Ojalá hubiera dado, hubiera, se hubiera trepado en la carretera en el coche y se hubiera agarrado la carretera para ver cómo está la carretera, eh. O sea, eh si no cómo va a conocer al país Nacho y el sur no lo conoce. no lo conocen muchísimos en la oposición así es y fíjate que mira ese es el la, la no sé Xochitl cómo llegó en, en, en a Campeche pero yo creo que también llegó este mismo avión mira aquí tengo la la y hay que pónmela ahí no o sea aquí tengo la bitácora de vuelo el 16 de enero, ayer, salió de Toluca, llegó a Campeche, que es precisamente este, ¿no? El ingeniero Alberto Acuña Ongay es en Campeche. Hoy, ¿no? Salió de Campeche, llegó a Villahermosa, que es el Calo Riverosa, y ahorita se fue de Calo Riverosa y se encuentra en Querétaro, fíjate. Se regresó a Querétaro, que probablemente sea su base. Yo no sé si este, este sea un taxi aéreo o se lo prestó a algún empresario. No lo tengo muy claro. Este estoy buscando de quién es realmente la. la el, algunas fotitos de esta aeronave. ¿Ahí es una este. a ver. aquí está la fotito. de la que tomó foto... que si sí es de avioneta, pero bueno, aún así. En fin, entonces ahí está la Xochil. Eh, la verdad es que. Eh, ¿Quién pompó? Ya que estás en Tabasco, Xochil, ¿quién pompó? Por cierto, también esto es importante tener claro. Porque a pesar de que dicen, es que Claudia Sheinbaum está teniendo el apoyo del gobierno federal y de todas las dependencias y todo eso, ¿no? Que han dicho. Pues en realidad, ella no viaja en avión privado. Uno. Y lo otro salieron los reportes del gasto de pre-campaña. Y Xochil. Duplicó, más que duplicó los gastos de Claudia Sheinbaum, Mira lo que gastó Xochitl. Gastó Xochitl en total 58,3 millones de pesos, mientras que Claudia Sheinbaum gastó 23,3 millones de pesos. Incluso el PAN como partido gastó 36 millones de pesos, Mauricio. más que Morena como partido que gastó 22.7 millones de pesos. O sea, es increíble, ¿no? Mira cuánto gastó el PRI, 21 millones de pesos, casi lo mismo que gastó Morena. Entonces, este, pues es que uno dice, mira los drones, eso que utiliza, el avión privado. O sea, se gastan tapas de puras burradas también. O sea, en, honestamente, en algo que digas, oh, "Wow, la vez es que dinero bien gastado", o so no me acuerdo de nada, honestamente. Ni los prompters sirven muy bien, que digamos. Sí, además dinero mal gastado, pero pues sí, ella sale a decir y a presumir en sus discursos, es que Claudia es la candidata de la oligarquía, es que están gastando millones por aquí, millones por allá. Ya el INE Nacho había hecho ya un primer corte, esto a finales del año pasado. Tú, tú andabas, andabas fuera, no andabas por acá. Pero ya desde ahí se empezó a se empezó a reportar esto que Xochitl estaba gastando más incluso cuando sale esto Xochitl se justificó que va a ser lo mismo que va a decir el día de hoy o mañana cuando se le pregunte bueno ya no sé si ma no, todavía mañana puede declarar sí no todavía mañana 18, sí mañana mañana, mañana cierre, puede ma mañana incluso va a ser el cierre de, de, de campaña de masivo de Claudia que va a hacer en el monumento entonces a la, la justificación de ella es que ella dijo, y que es lo que va a repetir, ah, es que Claudia no está reportando todos sus gastos, es que están engañando a la autoridad, y yo sí estoy reportando todo lo que estoy gastando, por eso es que aparezco que gasto más, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la lana, ¿eh? O sea, si es una muy buena lana, como dices tú, no está muy bien gastada porque se pierde en los lujos. Eh, no dudes que también ahí pues están los boletos de sus hijos que ¿Cuánto crees que acompañando. Costó ese, ese, ese vuelo, Mauricio? Mm, no lo sé, generalmente ¿Es están fácil? como unos 50 mil ahora no, luego los vuelos, ¿no? Más, son como 150 mil por, por cada vuelo, cada hora cada de... Vuelo? de, 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 de... Bueno, depende es... el avión, ¿no? Es que depende también del avión Es que es una avioneta, no es un jet, ¿no? Los Jets yo creo que salen más caros. La, pues la verdad no tengo ni la más remota idea. Este, <laughs> pero bueno, eh, sí sale una lana, ¿no? O sea, de aquí a, a Campeche, pues que habrá le ha de ver la avioneta de haber tardado, ¿qué será? casi una hora, ¿no? en venir también. No sé tal vez, depende de qué tan rápido iba, ponte que iba a 400 kilómetros por hora, 500, o sea, generalmente los aviones vuelan como 800, 900 kilómetros por hora, entonces sí, como, sí, una, como hora. una hora, ¿no? Si o sea, está a tardo... 500 kilómetros, dado como una hora, ¿no? Sí, porque esa avionetita no va tan rápido como el uh -huh. jet. Sí. Eh, tal vez esa es la austeridad que presume, ¿no? Le rentan una avioneta y no un jet, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí, la verdad es que lo gasta en ese tipo de cosas, ¿no? En lugar de hacer... Eh, eventos más significativos, ¿no? Eh, pero pues el, el, el lujo se lo da, ¿no? El, el lujo se, se lo disfruta Xochitl Galvez, ¿no? Es parte del, del show de ser candidata presidencial. Por hora son 4.500 dólares. Es lo que me son pasa como 80 mil. Desde pesos, producción, ¿no? así es, es lo que le costó. Nada más el vuelo del hoy, más supongo yo el vuelo que fue de México-Campeche. Porque pues yo no sé si iba, igual llegó en, 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 en avión. No lo no tengo muy claro. Pero bueno, es 4.500 dólares por hora. Se gastó 80.000 de venir hoy en la mañana. El viaje de hoy en la mañana. Así es. En fin.